Aquí se trata de comprar frijol, todo el que haya, y esconderlo hasta que sube el precio, y luego soltarlo poco a poquito. Si alguna vez se han preguntado, ¿qué es la inflación? ¿Por qué suben los precios? ¿Por qué de repente, por más que pagan, no alcanza? ¿Y por qué todo se vuelve más caro? Pues la neta es que necesitan ver esta película. Porque entre otras cosas, explica exactamente cómo hay gente que se dedica a acaparar para encarecer. Y sí, este es un video de esos. ¿Qué, no le echas piedras al frijol? Yo ahora sé que eres tú. Pero esas no envenenan, si acaso te rompen un diente. ¿Y el gorgojo? Con la hervida se muere, y además tiene vitaminas. El hambre nuestra de cada día es una película de 1959, dirigida por Rogelio González, escrita por Janet Alcoriza, con diálogos redactados por Luis Alcoriza, y basada en una historia de Alfredo Varela. Esta historia es protagonizada por un breve elenco de grandes actores como Jerry Beirute, Diana Ochoa, Omar Jasso, Emma Fink, Emma Roldán, Carlos Ancira, el gran nombre del teatro, el Tata Ignacio López Tarso, quien no interpreta a un Macario, el gran Pedro Armendáriz, quien sí hace a un Macario, y Rosita Quintana, siendo tan mexa como su talento se lo permite. Esta es la historia de un vendedor de frijol que simplemente se ha hecho de su lana y de su marmaja, pues hambreando a la gente. Digamos que se encarga de venderle a la gente puro frijol con gorgojo. Y esto no es panfleto político. Es una de esas películas que entran en nuestra afamada sección, grandes películas del cine mexicano que nadie conoce porque los que hacen las listas están viendo por otro lado, tragando camote o quién sabe qué. ¿Y si quiere los centavos de la cena? Lo que quiero es que nadie se burle de Macario Fernández. ¿Y ahora se va a dar una vuelta conmigo por la buena o por la mala? La verdad es que ver una película como esta te hace pensar que en México nunca ha habido un tema que no haya sido abordado. Y que la censura solo era relativa en ciertos filmes y en ciertas personas. Porque esta película se encarga de criticar uno de los principales problemas que existen, no solo en México, sino alrededor de todo el mundo, y que tiene que ver con la acumulación de riqueza. O más bien, con la acumulación de aquello que te puede dar riqueza a costa de la gente más necesitada. De una forma muy clara y muy contundente, ¿cómo es que esta gente sin escrúpulos, con tal de tener más y más dinero, termina fregándose a la sociedad que lo rodea? Y todavía se dan el lujo de sentirse dadivosos. Podría decirse que esta es una de las primeras películas en México hecha con personajes en el modelo de los antihéroes. No es que existan superhéroes, que existan héroes, y por eso ahora tengamos que ver antihéroes, sino que este concepto del antihéroe más bien se refleja como en la forma en la que se describe y se escribe la personalidad de los protagonistas. Los protagonistas ya no son meramente virtuosos, sino que tienen esta ambigüedad moral que los hace sentir más humanos. Sí, podemos tener un personaje como Pedro Armendáriz, que es bien machito, y tan machito que pues no quiere que lo inyecten, pero en el fondo también se ve esta dualidad de cómo le duelen ciertas cosas. Se ve cómo su arco como personaje también tiene un impacto negativo en su propia psique. Y esto no es exclusivamente en el personaje de Macario Fernández, interpretado por Pedro Armendáriz, sino que también el personaje de Rosita Quintana muestra una ambigüedad que es bastante loable, porque es una mujer que se las da de difícil, con mucho barrio, pero que pues se termina convenciendo pues de este gañán, para después decir, no, pues es que ya me encandiló el güey con estudios, cosas que suceden en la vida real. Mi marido es un comerciante que no le debe nada a nadie, ¿me entiende? Sí, así se le llama ahora a los hambreadores, y a esa bola de rateros con Cadillac. Tenemos que darle el mérito tanto a Janet Alcoriza como al propio Luis Alcoriza, porque se nota, sobre todo en este último, cómo tuvo esta cercana observación de la forma no solo de hablar de la gente de los barrios bajos de la Ciudad de México, sino que también tuvo esta observación de las actitudes, de las personalidades, de esta dualidad moral en el que pues ni el más bruto es 100% bruto y puede alcanzar algún tipo de redención, y que ni la más víctima, pues ahora sí que como quien dice, quien por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Pero qué decir de la dirección de Rogelio González. Esta película nos hace ver
que ya no le hace falta a Pedro Infante. Y digo, tampoco es que lo iba a resucitar, ¿verdad? Aquí vemos a un director con más forma, incluso con una firma autoral mucho más consolidada. Rogelio González, a partir de esta década, empieza a hacer películas un poco más incisivas y un poco más enfocadas en este humor negro que sería tan característico en esta película y en la que sigue, la que hizo el año siguiente y que le vendría a traer fama mundial por ser la mejor película de su carrera, dicho por muchos, incluso nosotros. Aquí Rogelio González sabe darle un equilibrio total al drama, a las cosas serias y al sentido del humor. Y el sentido del humor no se siente exagerado, se siente un poco barroco, se siente un poco en este tono en el que los personajes de repente se dan esa oportunidad de tener otro color, otra forma de ser vistos, de romper o su solemnidad o su absurdez con una forma en la que no se siente como si estuvieras viendo una burla como audiencia, porque te divierten los momentos graciosos y te estrujan los momentos más serios que suceden en la historia, que suceden en la película. ¿Qué? ¿Va bien la explotación del pobre? Ahora, Vicky, por favor, no empieces con tus bromas. ¡Bromas! Esto se va a ver reflejado principalmente en la forma de dirigir a sus actores y la forma en la que les viste, no solo con el set de decoración, sino con el encuadre y la forma en la que utiliza la iluminación para darle un color a sus emociones. Y esto es algo maravilloso y no se había explotado tan profundamente en el cine mexicano hasta ahora. La forma en la que Rogelio González le pide a los actores que demuestren cierta actitud sin decir una sola palabra y apoyándose única y exclusivamente en la iluminación, en el juego de usos y sombras y en el contrapicado de ciertas tomas, nos hace entender cómo es que está redondeando la personalidad de los personajes. Hacerse de elementos como estas cajitas musicales también está vistiendo cierto ambiente dentro de la relación entre Vicky y Macario. Por supuesto, mucho de este trabajo no puede ser nada más crédito de Rogelio González. Aquí tenemos que hablar de otro director de fotografía que debería tener mayor reconocimiento. Pero Víctor Herrera no es la primera vez que le vemos este tipo de fotografía tan inventiva y tan innovador en su momento, sabiendo resolver diferentes dificultades de la iluminación, sobre todo de la iluminación en los sets. Y la verdad es que Víctor Herrera tendría que tener un nombre grabado en oro en la Cineteca Nacional también, porque es otra de las personas que han hecho lucir al cine mexicano como un gran semillero de talento, sobre todo en el aspecto técnico. Mucha gente piensa que grabar en locación es bien sencillo, porque nada más necesitas poner la cámara, que los actores se paren y acción. Y la verdad es que no es así. Es mucho trabajo el filmar en locación, porque tienes que saber jugar con la luz natural. Porque así como puede favorecerte en un día bien soleado, bien bonito, en la hora dorada, como le llaman algunos, puede ser contraproducente porque, pues obviamente, el sol se mueve. Y la iluminación, como la vemos con nuestros propios ojos, no se refleja igual en las cámaras de filmación. Entonces tienes que reforzarlo con luces extra. Esas luces extra se tienen que medir para que no pierda naturalidad a la hora de estar fotografiando con la cámara. Y para eso necesitas un tipo de luz especial. Así que escuchen ustedes, estudiantes de cine, si les hace falta luz o se ve muy opaco, no traten de corregirlo en post. Tienen que balancear la luz desde la filmación. Óigame. No es la primera en sí, porque la primera fue otra de Rogelio González que salió un año antes, Vainilla, Bronce y Morir, que algún día que encontremos una versión de buena calidad la vamos a analizar en este canal. Pero ver aquí los primeros trabajos de Ignacio López Tarso nos da mucho gusto, porque es una cara nueva en el cine mexicano y que estaría acompañándonos por décadas hasta hace unos cuantos años. Uno de los grandes talentos del cine mexicano que vino a darle una nueva cara a la forma de actuar en el cine. Porque si se fijan, su actuación es muy natural. No está exagerando sus expresiones, no está engolando la voz como otros artistas más mediáticos. Él simplemente sabe interpretarse como el médico que es y sabe dar el discurso que tiene que dar. Por otra parte, tenemos también gente de la época de oro del cine mexicano que sigue haciendo de las suyas como las grandes actrices que fueron. Emma Roldán sale en breves instantes de esta película y da otra de esas actuaciones que es inconfundible. Desde su acento michoacano hasta esta forma de expresar
sin tener tanto trabajo, simplemente siendo una actriz de carácter de primera línea. Y por último, Rosita Quintana, quien por supuesto nos demuestra que fue una argentina más mexa que cualquiera que te puedes encontrar aquí en la Narvarte, Roma Condesa y anexas. Sabía hablar como a la gente de barrio y le pareciera que era tan natural en ella que tú le creerías que vivió un ratito en Tepito para hacerse de esa jerga y de ese carácter. Y para quienes no les gusta la actuación de Pedro Armendáriz, pues simplemente vean esto. Esta forma de mostrarse como un macho fuera de lugar es la mejor forma de decir que está aceptando también el cambio de época. Y véanlo así, no por nada lo invitaron a hacer una película de James Bond. Y para el próximo episodio, si pensaban que ya nos habíamos olvidado de él, pues no, porque viene lo mejor de Luis Buñuel.